Perdidos en la historia, el camino nos conduce hacia Selma, pueblo abandonado a 750 metros sobre el nivel del mar, situado en la comarca del Baix Penedès. Nos arropan sus viñedos y alguna masía delata su enclave. Llamada originalmente la Encomienda de Selma, estaba formada por varias edificaciones destacándose el castillo, su iglesia, una casa fortificada y una de labor. El castillo de Selma data del año 977. Fue cedido a la Orden del Temple por el señor de Selma, el barón de San Martín, estableciéndose su administración en 1142. Ubicado en la cima de un peñasco de difícil acceso, fue a finales del siglo XIV uno de los lugares más inexpugnables y fuertes del Penedès, participando en innumerables batallas de reconquista. Cuando los templarios recibieron Selma, la zona era ocupada por propiedades de los llamados hombres libres, sometidos al derecho común y no pertenecían a su jurisdicción, creando la orden propiedades que bajo su administración engrandecieron sus tierras. En la época templaria existía una capilla al costado del castillo, la cual ha desaparecido ya, llamada Santa María de la Roca. Y en el año 1172, su iglesia llamada San Cristóbal fue cedida completamente junto con sus rentas a la Orden del Temple, con la única condición de obediencia al Obispado de Barcelona. Los templarios, hombres de religión y expertos guerreros, llegaron a dominar con su poder económico a reyes y nobles europeos. Su organizado ejército patrocinó numerosas contiendas, llegando a ser temidos y respetados. Era tanto su poderío y tanto lo que se les debía, que había que destruirlos, y por orden del Papa Clemente V, junto con el rey francés Felipe IV, sentaron las bases para su total exterminio. Los caballeros fueron perseguidos y acusados de herejes. Los templarios ocuparon el lugar por un espacio de 200 años y protegieron el reino junto al ejército aragonés hasta su caída en el año 1312. El temple, cercado y destruido, tuvo que dejar sus posesiones. Ya no volverían a cabalgar por sus tierras, pasando a manos de la Orden de San Martín de Jerusalén. A finales del siglo XV, el castillo estaba en muy mal estado, por lo que el comendador de esa época decide construir una casa que hiciera funciones de castillo. Su iglesia, llamada San Cristóbal, fue construida por iniciativa del obispo de Barcelona y aparece ya documentada en el año 1030. En principio, fue una estructura primitiva, la cual fue remodelada y agrandada en el siglo XVI. Esta ofrecía sus servicios decayendo progresivamente, al igual que el lugar. Aún podemos ver su alto campanario y su altar principal, ofreciéndonos una idea de su grandeza. Ya no escuchamos el tañir de sus campanas, pero aún protege como soldado fiel la encomienda. Cabe destacar que el enclave llegaría a su máximo esplendor a mediados del siglo XIV, contando con una población de 250 habitantes diseminados por todo el territorio. Selma durante los siglos sufrió periodos de altibajos. Asolada por bandoleros y guerras, poco a poco fue cayendo en decadencia. La guerra carlista, que afectó principalmente a Cataluña del periodo de 1846 a 1848, no dejó ilesa a esta localidad, siendo apresado su principal cabecilla, Romagosa, y fusilado junto con el rector de la encomienda. El lugar fue abandonado definitivamente en el año 1930. Sus vecinos, los pocos que quedaron, se marcharon a poblaciones vecinas en busca de tierras más generosas.
Nos saluda a lo alto un caballero y nos despiden sus piedras. Testigos mudos llenos de historia. Te abandonamos, Selma, y llevamos en la pupila tu eterno recuerdo amparado por siglos y siglos de memorias. Si te ha gustado el fotoreportaje, dale like y suscríbete. Gracias por hacernos crecer.